Hola, ¿qué tal, amigos? Saluditos. Hoy domingo 5 de agosto del 2024, en el bello municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, México, es un día muy especial, pues seremos testigos de la historia de amor del señor José Ángel Villa y la señora Sara Vázquez, pues festejan su aniversario de bodas número 50. Muchísimas felicidades. Los resultados de una vida juntos, 7 familias. Su yerno, Gregorio Rueda, y su hija Esmeralda Villa. Sus nietos, Cristian, Estrella, Omar y Gregorio Jr. Su yerno, Fernando Fernández, y su hija Marcelina Villa. Sus nietos, Galilea, Emiliano y Fernando Jr. Su yerno, Eliud Solís, y su hija Alma Rosa Villa. Sus nietos, Aldo, Alexa, Eliud Jr. y Damián. Su yerno, Miguel Pimentel, y su hija Socorro Villa. Sus nietos, Vladimir y Ángel. Su yerno, Jorge Robles, y su hija Adriana Villa. Su nieta, Ariana. Su hijo, José Ángel Villa, y su nuera, Teresa González. Sus nietas, Sara y Sofía. Su hijo, Eduardo Villa. Sus nietos, Anthony, Stacy y Natalie, los cuales los acompañaron y apoyaron con mucho cariño. Además, familiares y amigos asistieron con mucho gusto. Los invito a ver este bonito video, amigos, y comenzamos. Thank you.
felices que los dos pasamos en aquel lugar. Thank you.
Pero te engañaste, me fuiste bien, me traicionaste mala.
llevarse va a llegar a ti. Bienvenidos a Salvador. Gracias. Sara. Oh, qué bien. Pásenle, vénganse. Todos de pie, por favor. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues,
Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. Y luego los condujo hasta la tierra y el monte que a su diestra conquistara. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar sus antiguos modos de vivir. Ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístense del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la sanidad de la verdad, palabra de Dios. Se vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús y sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria
Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos, de amor y una alianza en la cual pues hay altas y bajas, ¿verdad? Sarita y con José Ángel, ¿verdad? A lo largo de 50 años ustedes han experimentado cuánto Dios los ha amado en sus 7 hijos. ¿Y cuántos nietos? 19 nietos y bisnietos. Todavía no vienen. Ya no se tarda en esos bisnietos, no se tarda en esos otros. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a escuchar a alguna de sus hijas o hijos que diga algunas palabras de agradecimiento, de reconocimiento. No sé qué puedan decir o expresar alguna de sus hijas o hijos. La más valiente o el más valiente, no se quieran atrás los hombres, por favor. Alguna de sus hijas o hijos que diga algunas palabras a sus papás. De este lado, de este lado, ¿quién está? A los dos lados, venga, de ti. Vamos a agradecer a mis padres por darnos la vida y estar promocionando aquí, todos no pueden venir. Y visitar la nuestra vida ahora. Con sacrificio de nos pasemos para estar en lo que ellos tengan, para que disfruten su fiesta, su misa. Y gracias a todos mis hermanos, a mi familia, que nos pidieron a apoyar aquí, vinieron a apoyar aquí a la fiesta de ellos. Son bienvenidos todos a la fiesta y aquí gracias por haber venido a todos. ¡Excelente! ¿Dónde están los nietos? Que no los veo por ahí. Un aplauso también a mi voz. Qué bonitas palabras, porque el agradecimiento de los hijos siempre es maravilloso, bonito, es un detalle muy significativo que venga desde tan lejos, pero es cerquita cuando hay amor a los papás. El amor no tiene fronteras, no tiene distancias, lo que se manifiesta, ¿verdad?, con hechos, presencial, vivencial, y eso es lo maravilloso. La bendición del sacerdote se cumplió, ya, que ambos vean a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Qué bonito ver la bendición del sacerdote en los matrimonios, una de las fórmulas, ¿verdad?, que encierra esa palabra, que me gusta mucho, que ambos vean a los hijos de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de sus hijos? ¿Quiénes son los hijos de sus hijos? Los nietos. ¿Sí se la sabía de esa? ¿Sí? Que ambos vean a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Ambos, o sea, el matrimonio, los nuevos matrimonios, cuando el sacerdote da la oración de bendición sobre los nuevos esposos, esa frase dice que ambos vean a los hijos de sus hijos. Ya cuando los ven, pura felicidad, ¿verdad? Los nietos se vuelven locos con sus abuelitos, ¿verdad? Son los amados abuelos, dicen, ¿verdad? Bien, el matrimonio sigue siendo una alianza donde el amor es posible y es creíble. Llevo dos con ustedes, dos misas de 50 años ahí en el manto, en la Purísima, hace poquito también. Y les decía a los asistentes, sobre todo jóvenes, ¿verdad? ¿Es posible el matrimonio? Sí, es posible cuando hay amor. Lo hemos mencionado, lo siguen mencionando, ¿verdad? No es fácil, no es imposible, solamente es posible. No es difícil, no es imposible, no es fácil, solamente es posible el amor cuando se vive cerca de Dios, alimentándonos de su cuerpo y de su sangre. Cuando hay perdón, cuando hay comprensión, cuando hay reciprocidad y todo lo que encierra este bendito sacramento que está dado por Dios para los
contra para los matrimonios y su meta es la salud. Es maravilloso porque decimos que el Dios amor que los creó, a su imagen y semejanza, sigue manifestándose en sus vidas. Qué bonita palabra de Dios. Sacó de la costilla de Adán a Eva y dijo: esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. No la sacó de allí. Es una expresión del autor sagrado para decir que ambos son, tienen el mismo origen, que es Dios, y que tienen la misma dignidad, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer, distintos pero complementarios, tienen el mismo valor ante Dios, ante Dios. Pues don José Ángel y Sarita, que este día sea el mejor de sus vidas con sus hijos y sus nietos, ¿verdad que sí? Sea el más bonito este día, porque el día más bonito es el hoy. El mañana lo desconocemos y vendrá, el pasado ya pasó. El día más bonito, día más fuerte es cuando hoy es el día más bonito en el cual Dios nos permite celebrar su santa misa y recordar esos 50 anillos que ya se fueron rapidísimo. Parecía que no avanzaban al principio, ¿verdad? Pero ya empezando y se van volando los 25 de plata, los de marfil, los de cada año tiene su nombre, ¿verdad? Pero hay que conocerlos, pues. Vamos a continuar con la Santa Misa y vamos a hacer la oración de bendición sobre los anillos. Por medio del sacramento del matrimonio unieron sus vidas con un vínculo indisoluble. Ahora quieren renovar ante Dios las promesas que mutuamente se hicieron entonces, para que la gracia divina confirme estas promesas ante esta comunidad. Dirijan su oración al Señor. Así sentaditos como están, para que no se canse don José Ángel. Luego, en la bendición de los anillos, sí, se ponen de pie un poquito, lo van a hablar. Pero bueno. Dígale a Dios: bendito sea Señor, bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Dios nuestro, Dios nuestro, porque ha sido un regalo, ha sido un regalo tuyo, tuyo, recibir, recibir a Sarita, a Sarita como esposa, como esposa. Bendito sea Señor, bendito sea Señor. Dios nuestro, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo, porque ha sido un regalo tuyo, recibir, recibir a José Ángel, a José Ángel como esposo, como esposo. Digan los dos: bendito sea Señor Dios nuestro, bendito sea Señor Dios nuestro, porque nos has asistido, porque nos has asistido amorosamente, amorosamente en las alegrías y en las penas, alegrías y en las penas de nuestra vida, de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes, que nos ayudes a guardar fielmente, a guardar fielmente nuestro amor mutuo, nuestro amor mutuo, para que seamos testigos fieles de la alianza, de la alianza que has establecido, que has establecido con los hombres, con los hombres. El Señor nos guarde todos los días de su vida, que sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad, y derrame copiosamente sus bendiciones sobre todo suyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acrecienta y santifica, Señor, el amor de tus hijos, los José Ángel y Sarita, y pues entregar mutuamente estos anillos en señal de fidelidad. Haz que florezcan en la gracia del sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
De pie, por favor, para hacer una oración. Invoquemos la misericordia de Dios Padre Todopoderoso, que en su providencia, en su designio, quiso que la historia de la salvación quedara significada en el amor, la fidelidad y la fecundidad conyugal. Después de cada petición que vivimos, renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Padre Santo, que eres fiel y que pides y vengan a observarse de tu alianza y en tus bendiciones a estos hijos tuyos que recuerdan el sacramento del aniversario 50º de su matrimonio, oremos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente la eternidad de vida y comunión de amor, haz que estos hijos tuyos recuerden siempre la alianza de amor que contrajeron en el matrimonio y la guarden con toda fidelidad, oremos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Tú que en tu providencia dispones de tal modo los acontecimientos de la vida humana y que llevas a tus fieles a participar del misterio de Cristo, haz que estos hijos tuyos, aceptando serenamente las alegrías y las penas, se esfuercen por unirse a Cristo y vivir solo para Él, oremos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos, porque quisiste que la unión matrimonial fuera figura de la vida cristiana, es que todos los esposos sean testigos en el mundo del misterio del amor de tu Hijo, oremos. Renueva, Señor, la fidelidad de tus hijos. Señor, Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia, su auténtico y seguro fundamento, atiende a las súplicas de tus hijos y concedes que siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, quedamos eternamente llenos de alegría en tu casa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, cantamos todos. Demos gracias al
al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Tanto a los seres humanos, creado por bondad tuya, que en la unión del hombre y la mujer has dejado la imagen verdadera de tu amor, y al que por amor creaste no cesas de llamarlo la vida del amor, a fin de hacerlo partícipe de la eternidad del tuyo. Así el misterio del santo matrimonio, al mismo tiempo que significa tu amor divino, consagra el amor humano, por Cristo Señor nuestro, por él con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Les pido se pongan de pie. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo de Cristo, ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Faustino y todos los pastores y cuidadores de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, don José Ángel Villa y doña Sara Vázquez, que en Cristo fundaron una familia
Hace 50 años, iglesia doméstica y sacramento de Comori, concedes que la gracia de ese día se siga prolongando hoy y siempre a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítanos a contemplar la luz de tu rostro, familiares y amigos de ellos, que ya no viven. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos. Por tu Hijo Jesucristo, comparte la vida eterna y cantar tus alabanzas. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Jesucristo, el pan vivo que bajó del cielo para alimentarnos y darnos vida eterna, nos atrevemos a decir. Lo van a cantar los tres cantos, Padre nuestro. Yeah.
el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todo Señor, no se lo digo de que es en mi casa. Una palabra de Dios para la casa. A Dios que hemos llegado a estos 50 años en compañía de nuestros hijos y familias, y que síganos pues adelante si Dios nos ayuda. A veces conocemos a nuestros bisnietos y también le damos gracias a Dios que llegamos a este día y él está enfermo y que Dios le dé pues paciencia, y a mí también que nos dé pues paciencia y su sabiduría para aguantar a estas enfermedades que le ha dado pues la vida. Entonces, esto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
voy a pedirles de favor que preparemos nuestras palmas, nuestras manos, porque ese será el pase de entrada para cenar. Les vamos a brindar a los dos un fuerte, fuerte aplauso. Vamos a inclinar su cabecita hacia adelante. El Señor esté con todos ustedes. Don José Ángel y Santa, Dios Padre Todopoderoso, les conceda su paz. Todos, amén. El Hijo Unigénito de Dios los acompañe en sus alegrías y en sus penas. Fuerte, amén. El Espíritu Santo llene sus corazones con su amor. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estoy un poco inquieto sin antes pedirles a Sarita, don José Ángel, que se den un beso fuerte. Don José Ángel, ánimo, ánimo, don José Ángel, aplauso, don José Ángel. A ver, griten después. Yeah.